Les reitero que el soundtrack de Solo para Mujeres es responsabilidad de la señora. ¿Pero bueno, es una mezcla de quién? ¿Del gordito del mambo? Ese goidito. El que gordito del mambo. ¿Eso está mezclando otra vez? Sí, eso es un disco de cuando yo iba a los boches de música electrónica. ¿Cuando tú eras joven? Sí. Y es musiquita house que a mí me gusta. Es un disco del 2007. Cuando tú eras joven. Pero vamos a ponernos como en pila porque hoy es viernes. ¡Saludos, José! Hola, Deden. Los martes de José Antonio tiene una de las voces más bellas. Hace unos pero comerciales. Sexy. No, son como poco comerciales. Sobre todo tuyo, para la hora tal. Como de ron. So, tú tienes pocos comerciales. Audio. Yo tengo, sí. Yo hice mucho. Hice muchos comerciales. No. De tu voz. Ahí creo que hay uno todavía que anda por ahí. Anda rodando. Sí, tiene muchos años. ¿Pero te lo terminaron de pagar o...? No, ya eso no se paga. No. Mira, se paga. José, ¿cómo es que hay que presentarte a ti ahora? Como amigo tuyo. No, además de eso, no, espérate. Señor embajador, comisionado, representante. No, yo me tengo que... El embajador ante la UNESCO, este ya, tipo que está ahí. Exacto. O sea, este tipo que está sentado ya hiciste, ahí. Ya. Mi amigo mío, de mi propia persona personal. Ya lo acabas de hacer, ya lo presentaste. ¿Qué fue? Que vive en París, sí, y no la Duarte. Yo te puedo con dirigenciar París. Una visa. No sé si te va a gustar el lugar. ¿Para dónde que le puedes conseguir una visa, José? Para París, yo voy. Mira, José Antonio, cuéntame de qué. Bueno, este es nuestro ex ministro de Cultura y ahora actual ministro. Embajador. Embajador ante la UNESCO. Uh-huh. Pero lo que ha sido José Antonio de toda su vida es artista. Joseador. ¿Te acuerdas de Joseando? Claro. Joseando era el segmento que hacía José Antonio los sábados. Entre amigos. Los martes, entre amigos. Y Anthony Río le decía que era Joseando. Sí. Que era Joseando. Y somos amigos. Qué época más desde linda, hermosa, de esa época. Hermosa. De ahí salieron muchos artistas. ¿Y qué invitado tuyo, amigos, José? Claro, y le damos voces nuevas, ¿te acuerdas? ¿Me permite decirle algo? Y discúlpeme, el irrespeto. Esa boda Romo. ¿Romo? Sí, eso de alcohol profuso. ¿Pero hasta ahora Romo del día. Acompañado o sola? Ah, así un. Ahora así un. Mismo usted no pasa nada. Déjese de eso. La motivación está ahí. Pero esa boda Ramo. Y la barriga también. Pero no puedes beber. Pero esa boda como alcohol, como anuncio, de cosas inédilas. José, cuéntame, ¿cómo es que te ha cambiado la vida durante todo este tiempo, José? Bueno, sí, la vida cambia, la vida le cambia a uno, sobre todo porque las responsabilidades cambian, los objetivos cambian. Pero uno sí, yo de verdad que me miro al espejo y no porque vea al mismo más viejo, sino porque yo no creo que yo haya cambiado mucho en mi forma que... de ser y de actuar. Hay una... Tu forma de ser, no. Hay un claro que cambiaste personaje. Tu forma de ser. Claro que cambiaste tu hay forma de ser. Hay un personaje. Tú usabas tenis, tú entrabas... A ti no te dejaban entrar... Espérate. Pues yo no te dejaban entrar al Teatro Nacional por los tenis. Sí, pero yo utilizo... Yo, no, después lo que pasa no, es que ahora... Que pones zapatos después. Yo no quería decirte esto. Dime. Pero yo descubrí, desde que me vi en la obligación de usar zapatos. De que existen unos zapatos. Que son como tenis. Que son tenis. Ah, de verdad te lo digo. De verdad. No es que son tenis y le hacen los hoyitos y toda la cosa. Y mira, pasan por zapatos. Y eso es lo que tú has usado. ¿Cuáles son los caros? Eso. Eso. Pasa por eso. José Antonio, cantautor, para quienes no lo conocen. Tú recibiste el último disco, ¿no? Sí, señor. Ok. Porque hay una generación que no conoce tu música, José Antonio. Sí, no, y en la misma generación mía tampoco la conocieron. Y que desconoce que tú tienes la autoría de temas, por ejemplo, como un bolero tuyo. Sí. ¿En serio? Ajá. Que una de las canciones más hermosas. ¿Te gusta? A mí, esa canción es bella. Mira ahí, la generación. Dije que si me casaba alguna vez. Porque tú lo estás pensando. Casarme, ¿no? Ah, bueno. No, me asustaste. No. Pero me lo están proponiendo. Sí, entonces... todo, a ti siempre te lo han propuesto. Yo no sé por qué tú tienes esa suerte de que lo tuyo no es para pasar un rato. Todos quieren casarse. Sí, casarse, ¿no? Yo tengo una relación de 7 años.
Qué lindo. Pero ya, pero, eso ya es un matrimonio. Sí, ya no hay que casarse. Eso entonces, es un matrimonio. Y tú te imaginas tú, esa es tu canción y el primer baile. No, no hay que casarse. No, no es un matrimonio. No, dejamos eso así. El matrimonio es que la convivencia. Ya, claro. Respetarse, para que quererse. Y yo tengo todo eso. Ya, no, no pide mira, más. José, tú cambiaste y las responsabilidades te hicieron cambiar en lo que asumiste la posición, definitivamente que sí. Bueno, pero yo sabía que era un personaje. ¿Era personaje? Sí, hay que asumirlo como un personaje. O sea, un personaje que anda con responsabilidades, ¿no? Como todo personaje, pero era un personaje. Uh-huh. Es un personaje, el embajador es un personaje. ¿Cómo es de distinto? Con responsabilidades, pero es un personaje. ¿Cómo es de distinto la posición de ministro aquí y de embajador fuera del país? Es un brinco. Hay puntos de coincidencia porque la... ¿Qué te dio el maní? El maní me acaba de golpear. ¿Te traicionó? Ah, hay puntos de coincidencia porque uno está en cultura todavía. Uh-huh. Espérate, que no me sale la boca. Es que él llegó a comerse un maní. Nosotros comemos maní aquí. Entonces le cogió, se comió un maní, se está tomando, se tomó ya. Uy, ¿qué maní? Mi jugo de... Yo me tomé un jugo buenísimo de... ¿Cómo de, es? De fresa con pepino. Fresa con pepino. Muy bueno, uh-huh. Muy buenísimo. Y el maní me hizo una jugada. Te hizo lo suyo. Mira, yo hay que recordar que la UNESCO tiene dentro de sus 5 estadios está la cultura. Ajá. Uh-huh. Y yo siempre he dicho que como dominicano, la República Dominicana, lo que más, la mayor de su fortaleza, sobre todo en la UNESCO, es la cultura. Y creo que por eso el presidente Medina vio en mí una posibilidad de representar a la República Dominicana en la UNESCO, por la experiencia de haber pasado uh-huh. por el Ministerio de Cultura. ¿Qué tú haces en la UNESCO, José? Uf, ¿qué no hago? Imagínate. Solamente tener la posibilidad de tocar esos 5 estadios que le interesan a la República Dominicana, porque no es una embajada bilateral donde tú tienes un contacto para cosas muy específicas. Aquí estamos hablando de que tú tienes que buscar las posibilidades para República Dominicana, para tu país, de cultura, educación, uh-huh. comunicación, ciencia. O sea, son muchas las puertas que se abren para encontrar motivaciones para la República Dominicana. Pero además, la UNESCO acompaña a los países una vez reconoce sus valores. Por ejemplo, lo del merengue. Exacto. Lo más reciente. Bueno, lo más reciente no. Ahora, hace un par de meses se reconoció la biosfera de ambas naciones, o sea, la... Ah, y sí. Tú que has sobrevolado de un país a otro, sí, sabes de qué te hablo. Sí, claro. Entonces, que la UNESCO reconozca la importancia de esto es acompañar a ambos países a que, oye, eso es vital para la vida de tenemos ambos países. Tenemos que cuidarlo, claro. Tenemos que cuidarlo. Y eso se logró ahora. Vivir en París, y sí necesito, o sea, tú compones ahora, sacas una producción. Uh-huh. Si tú haces una comparación entre el productor de antes, el compositor de antes, uh-huh. y el compositor después de Sebastián, después del Ministerio de Cultura y el contacto con todas estas manifestaciones culturales nuestras en directo, la llegada de tus nietas, París, tus años, uh-huh. ¿cómo es este productor con relación a aquel productor? Yo imagino que sería más fácil que tú y yo nos juntáramos mucho más seguido y que fueras tú la que me diera esa definición, porque yo... Pero voy a París a París. Ahí está el disco último y son canciones que no necesariamente son de ahora, son canciones que tienen una historia ya de tiempo. Yo pasé 4 años enfrascado en un trabajo que me dio el presidente. Y yo tenía que salir de ahí lo mejor posible. Y ahora estoy en París. Bueno, en París te voy a hacer una anécdota. Yo empecé a escribir en París y tuve que detener.
porque iban a salir una gileta tan grande que nos íbamos a matar todos. ¿Por qué, José? Porque es muy lindo cuando tú dices, tú estás en París, sí, pero tú estás en París. Pero ¿qué era? Yo nostalgia, te voy a... ausencia. La nostalgia es una cosa que te mata. O sea, es sí, verdad. Yo sí, salgo del sí. trabajo, llego a un apartamento, abro las ventanas, miro París. Eso es el lunes. El martes llego del trabajo, abro la ventana, miro París, camino por la acera, veo una quesería, veo cosas muy novedosas. Y ve a París otra vez. Regreso a las 9, abro la ventana, a las 9 de la noche, que todavía no ha oscurecido. Sí, sí. Entonces hay un momento que tú dices, bueno, voy a escribir una canción, y tú coges una libreta y dices, bueno, voy a escribir que estoy en París, ¿no? Y dice la primera frase, la nostalgia para un cantautor, la soledad, la distancia. Y hay un momento que tú dices, si yo sigo escribiendo, me voy a lanzar por la quinta planta. Me voy a matar. Porque entonces, ahora existe este académico lugar que se llama el celular, donde tú recibes una nota de Soy la Luna que te dice, ¿qué falta haces? Diablo. ¿Qué cosa que no estás aquí? Y bueno, tú dices, ah, qué importancia. Me manda una foto, Zoila, donde ella está tomándose un trago en un lugar que yo quisiera estar. O sea... Entonces, París... Y te traiciona el Caribe. No, te traiciona el Caribe. Tú no tienes idea. Vamos a publicidad. Yo la primera noche que llegué aquí me fui a una cena sin dormir. Y no he parado. A llenarte de claro, eso. Claro. A llenarte eso de eso por los cinco sentidos. Entonces, bueno, sí he cambiado. Sí, sí, me imagino que... No, ya te lo creo. He cambiado, pero... Te pero lo era, creo, es la misma te vaina. Lo creo. Es la misma vaina. Tú sabes qué, yo siempre he dicho, no importa dónde me coloquen. No. Yo definitivamente... Es que eso es honestidad. No puedo estar tú tienes lejos que ser honesta contigo. No, yo no a puedo mí me estar da mucha risa aquellas personas que asumen personajes... que son capaces de cambiarle la vida. Y tú lo ves tan puestos. Digo, pero no esa es la persona que yo conozco. No. Y eso no está obligado. Tú no estás obligado a cambiar por el puesto que te... No. El puesto no te obliga a ti a cambiar. Tú entiendes y asumes una posición de caricatura. ¿Que toca? Claro, una caricatura. Toca. Voy a publicidad, José, porque necesito... sacudirme la nostalgia que me arrojaste. Pues yo quería llorar contigo. No, pero tú no. Ya vengo. Tú tienes que ir conmigo para allá.